Lo que está pasando. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que 4 periodistas detenidos fueron imputados por el delito de terrorismo. Las aprehensiones ocurrieron en el contexto de las protestas en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Los 4 periodistas imputados son los reporteros gráficos Josner Alvarado, de Barinas, Daisy Peña, de Miranda, el camarógrafo Paul León, de Trujillo, y el periodista José Gregorio Carnero, de Guárico. Y la organización no gubernamental Foro Penal indicó que el registro de personas detenidas durante las protestas en todo el país subió a 1.229, entre ellos 105 adolescentes. Asimismo, precisó que en todos los estados se registran detenciones, la mayoría en Distrito Capital, Carabobo, Anzoátegui, Miranda, Lara, Zulia, Barinas, Táchira, Nueva Esparta y Portuguesa. Y los precios de los bienes y servicios aumentaron 4.85% en bolívares y 5.08% en dólares en julio, siendo esta la variación mensual más alta del año, según lo indicó el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad en su más reciente informe. Hasta el 30 de julio, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia alcanzó el valor de 21.652 bolívares, lo que representa un aumento de 2.65% en esta segunda quincena de julio. Este nivel de consumo exige 4.43 salarios integrales de 4.884 bolívares. La misma cesta, adquirida en dólares, se ubica en 596. Y el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Conse Comercio, emitió un comunicado en el que hizo un llamado a la reactivación económica para no afectar a los ciudadanos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, así como también al respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Conse Comercio subraya la necesidad de generar escenarios de confianza y crear condiciones de certidumbre mediante negociaciones entre ambas partes que contribuyan a superar la crisis electoral y así poder reactivar la productividad en Venezuela. A pesar de la actual paralización de la dinámica comercial, se espera que gradualmente se reactive el sector en el corto plazo. Igualmente, destacamos que una economía paralizada afecta directamente al ciudadano en general, lo que profundiza la crisis que enfrenta el país, señala el texto. Y en internacionales, el expresidente catalán Carles Puigdemont apareció en Barcelona en un acto organizado por sus seguidores tras haber permanecido casi 7 años fuera de España. En su intento por reavivar el movimiento independentista, retó de esta manera a la justicia de ese país frente a una orden de arresto que tiene pendiente en su contra. Luego de un poco más de 3 horas de búsqueda, la policía regional catalana levantó la operación Jaula con la que pensaban localizarlo. Entre tanto, el secretario general del partido Junts, Jordi Turull, fue citado a declarar por su posible papel en la fuga. Y el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, llegó a Daca para tomar posesión como nuevo líder del gobierno interino de Bangladesh, que pondrá fin a 4 días de vacío de poder tras la dimisión y huida del país de la ex primera ministra Sheikh Hasina, presionada por las protestas estudiantiles antigubernamentales. El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, aseguró que se evitó una tragedia al cancelar los conciertos de la cantante Taylor Swift en Viena al descubrirse la intención de ejecutar un atentado terrorista. Las autoridades reportaron la detención de 3 sospechosos, un cabecilla de 19 años, un segundo detenido de 17 y un tercer menor de 15 años. Los 3 habían comenzado a planificar el atentado desde finales de julio y el cabecilla de la célula había jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico. En deportes, Angelin Venegas brilló y obtuvo diploma olímpico en París 2024. La venezolana se ubicó en el cuarto lugar de levantamiento en pesas, ofreciendo hasta ahora la mejor actuación de Venezuela en estos Juegos Olímpicos. Entre tanto, José Maita se despidió de París en el tercer puesto de la repesca de los 800 metros con un tiempo de 1 minuto 46 segundos que no le bastó para clasificar a la final. En entretenimiento, una película de la venezolana Mariana Rondón participará en el Festival de San Sebastián. Safari, de la cineasta barquisimetana, ganadora de la Concha de Oro con Pelo Malo, será una de las 14 películas que se exhibirán en la sección Horizontes Latinos del Festival Vasco, que se realizará del 20 al 28 de septiembre. Queremos escuchar tu voz.
0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz.